y poder charlar con los chicos. Pero bueno, recibimos a Natalia Comba. Nati, contame un poco, en realidad, en representación del Sarah Eccleston, que tiene un lindo evento y que se lo queremos comunicar a la gente. ¿Cómo Hola estás? Seba, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la gente que nos está mirando. Y tal como vos dijiste, acá tenemos cuatro representantes del Jardín Sarah Eccleston, ¿sí? Las chicas vienen a representar a todos sus compañeros del jardín y les queremos contar lo que está sucediendo en este momento, en estos días en el Jardín de Infantes. Contame, a ver. Estamos viviendo la miniferia del libro número 22. Hace 22 años que el jardín tiene como proyecto institucional la miniferia del libro. Obviamente, los 2 años anteriores no se pudieron realizar por cuestiones de pandemia, pero este año volvimos con una nueva edición. Y lo estamos realizando, como te dije, en este momento, comenzó ayer, hoy es la segunda jornada, culmina mañana, y lo que venimos a contarte a vos y a toda la gente que nos está mirando es traerles un poquito de la miniferia, es hacer una extensión a la comunidad de lo que está sucediendo en el jardín. ¿Todas las maestras están involucradas en la miniferia o hay un sector? No, no, es un proyecto institucional. Bien. Este año el proyecto estuvo a cargo de la seño Pauli Landriel, y junto con Ana Clara Kovacevic, fueron las gestoras, ¿sí? La coordinadora general es Paula, y todas las docentes sumamos las propuestas Bien. para realizar ese proyecto. Y que este año es muy particular, que se llama Poemar, Poesía para leer y jugar. Porque también nosotros tenemos como medio el juego, como medio de aprendizaje, y la poesía también sirve para eso, para jugar y aprender, y acercar a la literatura a los chicos desde otro lugar, por supuesto de un lugar inconsciente de ellos, pero no del nuestro, que tiene una mirada pedagógica y un objetivo puntual, que es este de acercar la literatura a los chicos y también a sus familias, porque te cuento, Seba, que la miniferia no solamente se realiza en el jardín, la muestra que está sucediendo en estos días, sino que se viene trabajando ya hace unas semanas, que ya te voy a contar, con los distintos géneros poéticos, pero también están involucradas las familias. Hay unos procesos que se hacen en casa, luego se llevan al jardín y ahí se va completando todo esto de la miniferia. Es mucho más grande y más complejo de lo que estamos mostrando hoy en la escuela. Bien, ¿vos me presentás estas tres bellezas o ellas se van a presentar? ¿Cómo hacemos? A ver. Mira, vamos a ver qué surge. Yo creo que la señorita mayor se quiere presentar sola. A A ver, ver. para mí, yo ya sé cuál es el nombre porque recién me lo dijo, pero a mí me gustaría que ella se presente. A ver, ¿cómo se llama usted? Inés Valioire, tengo 6 años, voy a Sarah Eccleston, mi apellido es Valor y hoy me quiero representar como mi primer día en la tele. Claro, Uy, pero claro, debutamos, estamos de debut. está bien, Y voy a decir una cosa importante, que es muy importante, que hoy es su cumpleaños. así que, ¿cuántos años? ¿Seis? ¿Seis Seis. añitos? Seis. Bueno, después vamos a cerrar, te vamos a cantar el feliz cumpleaños, ¿puede ser? Bueno. ¿Puede ser que todos nosotros te cantemos el feliz cumpleaños? No me molesta. Bien, Listo. Yo bueno. desafino, pero bueno, no importa. Bueno, Bueno, y acá tenemos, a a ver. ver, ¿tu nombre? Francina, ¿Sí? ¿sí? Que Francina, decide, Seba, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Francina? Dos. ¿Dos Así, años? 2 años, ¿sí? Ay, mirá. Francina, y acá tenemos ¿A quién? Alicia. Y Alicia. Alicia tiene, ¿cuántos años? Tres. Tres. Las Tres. dos, Alicia y Francina, son compañeritas, van a la sección de 2 y 3 años A del turno mañana. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Pero ellas no vinieron acá solamente a presentarse. No. ¿a qué vinieron? Mira, te voy a contar, A ver. como te dije antes, que este año la miniferia trata sobre la poesía. Pero no cualquier poesía, sino la poesía infantil. Y hay muchas clasificaciones. Como dicen las chicas, lo escriben en el proyecto, la poesía nos acompaña desde toda la vida. Por ejemplo, en unas primeras infancias, cuando nuestras mamás principalmente nos acunan, nos arrullan,
están las canciones, perdón, las poesías, las nanas. Sí. Entonces las chicas, Francina y Alicia, antes que se escapen, nos van a decir unas nanas. A ver. ¿Te parece? A ver. ¿Sí? ¿Probamos? A ver, Alicia. A ver, arrancamos con Fran. A ver, si a ver, Fran, a ver. Vamos a decir la poesía. Las dos juntitas, a ver. Aroró mi niño, aroró mi sol, aroró pedazo de mi corazón. A ver, ¿cómo sigue? Esta niña linda te quiere lo mismo, los tonos no quiero Muy bien. Maravillosas, qué lindo bien. Que lo dijeron. Bueno, viste, esto es un poema. Y nosotros quizás en lo cotidiano no lo clasificamos de esa manera. Las chicas hicieron ayer fue la presentación de ellos, que hicieron unos títeres que lo están moneando ahí en la cámara. Sí, no importa. No importa, bueno, no importa, venga, esto está bueno. Vamos a contarle de qué era tu títere, Alicia. A ver esos títeres. ¿De qué era tu títere, Alicia? De lechuza. Era de lechuza, porque la señora Pau eligió una poesía que era para dormir con el señor sueño y aparecían un montón de animalitos. Alicia era lechuza y vos, Fran. El gato. Era el gato. Sí, bien. Y parecía que ahí el señor sueño no quería llegar. ¿No es cierto? Bueno, entonces ellos trabajaron. También en la muestra de ayer nos acompañó Mari Pierella cantando con la guitarra y nos acompañó a ellos con el arroró. Bueno, fue un momento muy hermoso todo eso que sucedió. Pero te puedo contar de otras poesías. A ver, contame. Puede ser, por sí, ejemplo, contame. El grupo de Inés trabajaron la poesía narrativa. Inés, ¿querés contar qué es la poesía narrativa? Yo me la sé toda, pero como ahora me la sé más en el jardín, pero como ahora no estoy en el jardín, no me la sé mucho. Pero como ahora no voy a trabajar con títeres, no, yo no uso títeres, pero voy a contar lo que yo puedo contar. A ver. Bueno, escúchame lo que te estoy preguntando. Yo te digo, ¿vos podés decirle a Seba y a toda la gente de qué se trata la poesía narrativa? Ah, cuenta una historia. Exacto. Claro. Sí, y ellos entonces, te cuento, hicieron una poesía con todos sus compañeros. Ellos son 24. Hicieron una poesía muy larga que Inés nos va a recitar un pedazo. A Por ver. Eso ella dice que la sabe toda, pero se la cortamos. Hubo Creo acá censura. ¿Sí? A ver, dale, a ver, Inés. Primero vamos a decir cuál es el nombre de la poesía. La poesía. El universo de la amistad. Es el universo de la amistad. A ¿Sí? ver. Y bueno, y acá nos va a decir algunas partecitas Inés. Había una vez un universo, un universo de color anaranjado. Estaba solo, triste y muy preocupado. Un día llegó una hoja volando y dijo, de este universo me estoy enamorando. Manejando un gran camión, también llegó un batidor. Todos estaban felices porque estaba el perro Enrique. El perro tenía hambre. Comía huevos con salame. Dos gatitas muy blanquitas traían una cucharita para comer su comidita. Luego sopló el viento, lento. Pues hojas, palitos, tuvieron que armar un nidito. Muy bien, esto es un fragmento, ¿eh? Uno, mira, así, yo te digo, me da para aplaudir. Así. Muy bien. Bueno, una de las características que tiene la poesía infantil es justamente lo que suena en ella, que es este juego de palabras, de las rimas, ¿sí? Tiene que ver también con sensaciones. Todo lo que ella dijo recién, ya te digo, fue construido con su seño Carla y todos sus compañeros, a través de elementos que iban llevando. Por eso es como media... Tiene muchos personajes esa historia, ¿sí? Y es mucho más larga. Yo recién, fuera de cámara, te preguntaba si en este momento se está llevando a cabo la feria. Es así, digamos, estamos mostrando lo que los chicos han desarrollado ayer y hoy. Es presentar a toda la comunidad lo que está sucediendo en el jardín. Bien. Tuvimos una jornada ayer donde participaron los nenes de 2 y 3 años, de la mañana y de la tarde. Hoy participaron los nenes de 5 años de la mañana y ahora a las 2 de la tarde
participan los de la, también los del turno tarde. Y mañana terminamos. Te quiero contar también que nos acompañaron ayer Belén Vila, que nos trajo, nos presentó una de sus poesías de su libro Niño Duende. Uh-huh. Y también nos compartió una canción que iba tocando con su bombo, con su tambor chamal. Fue muy lindo. Era una canción, que las canciones también son poemas. Entonces ella trajo esta propuesta. Y esta mañana, y esta tarde lo va a hacer también, nos acompañó Claudia Redolfi, que es la coordinadora del taller de literatura comunal, y nos trajo una poesía de Betita Carpi, siempre nuestra escritora de uh-huh. la región, amada y recordada por siempre. Sí. Y también hicimos un juego con ella, que no lo voy a adelantar porque vamos a hacerlo a la tarde y es sorpresa. Pero también las dos participaciones de las chicas fueron muy especiales y muy, muy bien aceptadas. Y mañana, además de participar los nenes de la sala de 4 años, van a participar las mamás del grupo del organismo de recreación del jardín. Bien. Y con eso cerramos la feria. Había algunos audios, había algunas canciones. Hay unos audios, sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, juguemos. ¿Vamos a jugar? Bueno. Juguemos. Ya como que les está, dije, probemos. Probemos, a ver qué pasa. Dale. Entonces, esto que viene ahora es para la gente que nos está escuchando. A ver, vamos a hacer, sí. A ver la gente que nos está mirando, que va siguiendo este Ecos del Mediodía, le hacemos una propuesta. Juguemos un ratitito. ¿Cuál es la consigna? La consigna es la siguiente. Vamos a pasar un audio. Sí. Que quien lo canta es la señora Miriam de Música de nuestro jardín. Uh-huh. Y hay una canción muy conocida que le faltan palabras, que por supuesto tienen que ver con rimas. Entonces, a ver quién nos acerca las palabras que faltan. Bueno. ¿Te parece? Sí. A ver. ¿El primero? A ver. Con su melena dorada. No, ese no. Perdón, el del pendrive, porque hemos traído una producción tremenda. Perfecto. Así digo. Del pendrive. Estaba la reina Batata sentada en un plato de el cocinero la miró y la reina se la reina temblaba de miedo y el cocinero con el que no de mal humor la Bueno, y ahora Bueno. La canción es súper conocida de Mariana Walsh. A ver, ¿vamos a ver, otra vez? Dale otra vez con ¿vamos la misma? Otra vez. A ver. Son unas cuantas palabras. Estoy. A ver, yo porque tengo aquí mi papel y lápiz. Pero hagan esa tarea. Claro. Papel y lápiz. Y vayan anotando. A ver si yo hice bien. Ahí está. Mi tarea. Tu tarea. A ver. ¿Escuchamos otra vez? Dale, Alejo. La reina Batata. A ver. La reina Batata sentada en un plato de el cocinero la miró y la reina se Bien, por ahí. La reina temblaba de miedo. Y el cocinero con el que no, que sí, que no, de mal humor la Bueno. Bueno. ¿Juego yo primero? Que, dale, a ver. Sí. Largalo otra vez, Alejo, a ver. ¿Nosotros podemos ir diciendo las palabras a medida que va pasando la canción? Bueno. ¿O no? ¿Te parece? Bueno, ¿querés que diga qué dije yo? Dale, a ver, ¿qué dijiste vos? El plato... ¿El de qué era? Estoy entre dos. Ajá. De lata. No. De plata. De plata. Bien. De plata, bien. Bien, bueno. Era un poquito más caro. Bueno, ahí está. Bueno, a ver. Después puse... Se desmayó. No, a ver, pará. A ver, dale otra vez. Poné, Alejo, poné. También si jugamos con la poesía, podemos cambiar las palabras. Bueno, a ver. A ver, vamos a cantarla, vamos a poner tus palabras. A ver. ¿Cómo queda? A ver. Dale, ¿ustedes me ayudan?
sentada en un plato de lata. Podría ser. El cocinero la miró y la reina se desmayó. Yo puse se desmayó. Pero no es. No es. Reina estamos jugando. Temblaba de miedo y el cocinero con el dedo. Dedo, muy bien, bien. Es así. Que sí, que sí, que no, de mal humor la. Y acá, de mal humor, ¿la encontró? Puede ser. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La encontró? No. No, y no. Ay. A ver. Bueno, sigamos. A lo mejor tenemos la respuesta de la gente. Bueno. ¿Sí? 1551-4492. Ahí pueden mandar ahí un WhatsApp. Vale. El plato lo dejamos que es de plata. El plato es de plata. Pero podría ser de lata. De lata. De eso se trata. Eso es lo que estamos haciendo en el jardín. Jugar con las palabras. Marilena Walsh la escribió hermosamente, pero nosotros, ¿por qué no podemos cambiarla? ¿Pero tampoco se desmayó? No, no. No, y no. No, no se desmayó. No, bueno, ¿qué pasó? Tenemos... Y vamos a ver qué pasa. Bueno. Bueno, mientras esperamos la respuesta de la gente, sí. ¿Querés que pasemos a otro estilo de poema? A ver, dale. Bueno, hay otro poema, que es lo que se va a trabajar esta tarde, por eso mucho no vamos a adelantar, que es la poesía descriptiva, que se trata de describir algo. Entonces los chicos de la sala de 5 del turno tarde, lo que hicieron fue construir con material desechable distintos animales. Y de acuerdo al animal que construyeron, hicieron unas rimas. Bien. Parece como medio enroscado y medio complejo. Pero podemos escuchar cuatro. Dale. ¿Listo? Yo voy a decir los nombres de los chicos de las rimas, pero seguramente van a salir mezcladas. Las rimas que trajimos las hicieron Fabricio Quevedo, Máximo Marimbera, Valentín Salvadero y Joaquín More. A ver si las escuchamos. Con su melena dorada, el león ruge a la madrugada. El ratón Moncho corre rápido con sus patas de corcho. Tengo un gato muy gigante que es muy elegante. Bien. Con su melena dorada, el león ruge a la madrugada. Bien. Bueno, había tres quedaron al final. Bueno, bien. Quedó uno. Tuvimos algunos inconvenientes con estos audios, pero lo solucionamos. Bien, lo pudimos... Ahí se rayar. Bueno, ¿tendremos respuesta del juego si anterior? Si hay alguna respuesta, ahí al 1551-4492. Estoy en dudas. Completé que el 50%. Lata no era plata. Desmayó no es. Dedo sí es. Dedo para es. Mí. Y desmayó después, no. Desmayó no. 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 ¿Te querés que te tire una pista? Sí. Tiene que ver con la batata. Se abatató. Se abatató. Bien. Muy bien. Se abatató. Y la última. Alejo, ¿lo podemos escuchar otra vez? Dale, a ver. La reina batata de la seño Miri. ¿Ustedes la saben cantar? Tenemos una respuesta. Tengo un audio de respuesta. Dale, buenísimo. A ver. Gracias, chicos. Para que se está descargando. ¿Eh? Está bárbaro. Bueno, mientras se descarga, ¿puedo seguir yo con otra cosa? Sí, por supuesto. Bueno, cuando hablábamos de esto de la poesía infantil, que tiene que ver con la rima y con el juego de palabras, también tiene que ver con esto de la oralidad que se va transmitiendo de generación en generación. Y yo me puse a pensar en una poesía que decíamos en casa. Sí, porque las canciones de cuna que nombrábamos. La canción de cuna, la Rorró, es de toda la vida. Sí, de toda la vida. Y son también tienen que ver con el folclore y con la cultura de cada lugar. ¿Sí? Bien. Que mira, hablando de eso, ¿les animan a cantar el Rorró? En vez de decirlo como poesía, lo pasamos a canción, lo hacemos todas juntas. ¿Sí? A ver, yo también canto. Dale, cantamos. Yo canto feo, pero canto igual. ¿Vamos? ¿Cantamos? Uno, dos, tres. Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Muy vale bien. El aplauso. A ver. Vale el aplauso. A ver, Franz. Nena, que quieren a ver
Pescado, no quiere venir. Muy bien. Muy bien. Yo creo que no hay canción más universal que la Rorró. Tal cual. Todo el mundo ha transitado en algún momento de su vida. Bueno, y como yo te decía, me acordé de cuando era chica que recitábamos este. A ver, R con R. Guitarra. Guitarra. Sí. R con R. Carril. Carril. Que rueda, rápido rueda las ruedas del ferrocarril. Claro. No me digas que no es un poema de tu infancia. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, los trabalenguas casi todos riman. Y el clavito, no. Pablito clavó un clavito. Sí. ¿Qué clavito clavó un clavo? A ver, ¿cómo? Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Muy bien, ahí está. ¿Viste que nuestra vida está rodeada de poesía y la infancia está llena de poesía? Nada más que tal vez no lo enfocamos de ese lugar. Tenemos el audio, si quieres. ¿Tenemos el audio? A ver. Listo, a ver, vamos a escuchar la resolución de la canción. A ver. Soy Ana Pierela. La primera es la amenazó, la abatató, y se abatató y la otra la amenazó. Muy bien, eso es lo que no nos salió a nosotros, se abatató y la amenazó. A ver, ¿tenemos? Sí, perdón. No, si podíamos ponerlo completo. ¿La cantamos? Sí, dale. La reina batata y ¿sí? completamos. ¿Me ayudas a cantarla? ¿Estamos Alejo, se puede? Lo estamos volviendo loco. No importa, estamos en vivo y la gente lo va a saber entender. Y vamos a agradecerle a Ana que nos ayudó con la respuesta. Por supuesto. Muchas gracias, Ana. Gracias por sumarte, a ver. Al oeste. No, esta es la canción del jacarandá. La otra. Estaba la reina batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. Bien. La reina temblaba de miedo. Y el cocinero con el dedo, que no, que sí, que no, de mal humor la amenazó. Muy bien. Para darle un cierre. Perfecto, la verdad, bárbaro. Gracias otra vez, Ana, a las chicas por acompañarme, a las mamás que la trajeron. Y escucha, para terminar... Hay más, ¿no? ¿Hay no, más? No, yo decía para darle un cierre a esto. Sí, porque tenemos más. De por eso, dale. ¿Puedo? No, bueno. Era más. Uy, acá a mi juego me llamaron, ¿eh? Bueno, ¿sabés qué traje? Una poesía también de Marilena Walsh, porque una de las características de la poesía infantil tiene que causar sensaciones, ¿no? Más que los chicos, más que por ahí, no van a hacer un análisis poético, sino a ellos les causa emociones y sensaciones. Es intuitiva cómo llega la poesía al niño. Entonces encontré una poesía de Marilena Walsh también, que tiene que ver con el humor, ¿sí? Y les traje, es re larga, pero yo voy a decir un pedacito. Esperá que entre tantos papeles, ahí va. Estamos en vivo, estamos en Ecos del Medio. Bueno, el humor, te dije, es muy importante dentro de esta poesía infantil. Y elegí un fragmento, a ver si les gusta a las chicas, se llama El Zoológico Loco. A ver. Y dice así, una vaca come con cuchara y tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés, sin duda alguna, es una vaca rarísima, muy rara. Si una tortuga llega de Neuquén a Buenos Aires en un santiamén, lo más probable es que no haya viajado a pie. Seguro que fue en ómnibus o en tren. ¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, nos va siguiendo la gente, ¿eh? Así que nos va siguiendo. ¿Hay que hagamos, más juegos? ¿Jugamos? ¿Hacemos un jueguito más? ¿Hacemos un juego más? Dale. ¿De la canción? ¿Les gustó? Sí, sí. Dale. Bueno, entonces, ¿le seguimos arruinando las canciones de la seño Miri? A ver... Bueno, ahora escuchá, vamos con la número 2. A ver qué pasa. ¿Lo dejamos a la gente que nos llame y nos dé la respuesta? Hola. Bueno, listo. A ver con esta. También es una canción de Marilena Walsh cantada por la seño Miriam. A ver. Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste de... Una flor y otra flor celeste del se ríen las ardillas
jajara, jaja, porque el viento le hace al jacaranda, porque el viento le hace al jacaranda. Bueno, ahí está. Yo anoté. ¿Lo dejamos para la gente? ¿Lo dejamos para la gente? Lo dejamos directamente sí, para la gente. Sí, acá Inés ya lo resolvió. Ya lo resolvió. Inés ya lo resolvió, sí, sí, sí. Bien. Así que está. Bueno, mientras llega la resolución de la gente, te quiero contar que si bien la miniferia mañana es la última presentación de lo que se fue trabajando en las salas, el lunes 7 va a haber una exposición de trabajos, ¿sí? Porque te cuento, por ejemplo, todos los títeres que ellos usaron los hicieron con sus familias en sus casas, van a estar expuestos. Después hay producciones literarias, una sala, los en familia tuvieron que hacer poesías para dormir, uh-huh. Trabajando con un conejo. Y bueno, hay muchas producciones, las esculturas que te conté, hoy van a trabajar con cajas, bueno, todo la nos estamos... Acá haría falta un reggaetón, algo, para bailar. Y ahora ¿sí? Vamos a pedir con un reggaetón. Bueno, entonces, vuelvo, ahí sí están invitados todo el que quiera pasar por el jardín, porque va a ser al aire libre, en distintos espacios, van a poder ver todas las producciones que se fueron desarrollando antes y durante estas jornadas. Bien. Bueno, Nati, agradecido de poder pasar este lindo momento. Que es en vivo, no va editado y eso está bueno, es un desafío para nosotros también y bueno, pasar un lindo momento, saber que desde la escuela se trabaja mucho y poder mostrárselo a la gente. Eso te agradecemos profundamente el espacio, porque esto es una manera de llevar nuestra miniferia a todo el mundo que a lo mejor o no sabe cómo se trabaja o lo que se está haciendo en este momento, o por algún motivo no pudo acercarse, porque durante estos días estuvieron las familias acompañándonos, pero bueno, por ahí tal vez hay gente que le interesa la temática o le interesa... Siempre los trabajos, las producciones de los chicos, es muy lindo verlos. Y bueno, acá trajimos una muestra pequeña para compartir. Y también te trajimos, a ver si no lo perdí, un regalito, Seba. A ver. ¿Quién se lo lleva? ¿Te lo das? A ver, ¿quién me da el regalito? Fran, ¿le dan el regalito a Seba? Ahí, me trajeron mirá. Un regalo para mí. Te trajimos mí. Un regalo para vos, Seba. ¿Para mí? A ver. Sí, porque como de literatura se trata la cuestión y de escritura, no podíamos dejar de traerte un regalo. A ver. Muchas gracias. ¡Uy, qué lindo! Está dedicado y todo. Sí, es para vos. Ahí está. Poemar, se llama nuestra miniferia de este año y es para vos. Bueno, muchísimas gracias. Por este espacio que valoramos muchísimo que nos estás dando. Mira qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, detrás del sillón, cuando quieran venir a hacer algo de títere, si el sillón les sirve como titiritero... Ah, sería divino. Guarda, lo dejamos ahí. Perfecto. Así que, bueno, a ver. ¿Estará la resolución del juego? A ver, si no, ya con esto mensaje. Terminamos. No hay mensaje. Bueno, entonces lo vamos a resolver nosotros. Yo anoté jacarandá. Sí, jacarandá. Y la otra palabra, eran dos palabras que se repiten. Yo ¿y cuál las, era la otra? La C. ¿Cosquillas? ¿Cuál? Sí. Cosquillas y jacarandá, exactamente. Bueno, no sé si quieren mandar algún saludito. ¿Quieres mandar saludos? ¿Inés? ¿A quién? Yo les mando saludos a todos mis amigos por ser tan buenos compañeros todo este año, trabajar todos juntos. Algunas veces en equipo, los que no quieren ser equipo, si hay uno solo, algunos se van al equipo para compartir este momento, porque ahora vamos a pasar a primer grado y no sé si algunos van a ir a la escuela de las hermanas, a primer grado y capaz que... Claro. Ustedes están aprovechando este último mes que queda 2 meses de clase para estar todos juntos, ¿verdad? Y sí, este mes no vamos a estar todos juntos porque nos quedan 2 meses para estar juntos. Me encanta. Ojalá que
por ahora lo disfrutemos. Claro que sí. Y que aprendan muchas cosas, ¿no? Y sí, porque ahora ir a primaria te da muchas tareas. Claro. No es lindo. Claro, cambia. Y algunos se pueden llegar ahí a las escuelas de las hermanas. Pero ojalá que todos vayamos a la misma escuela para que estemos todos juntos otra vez en grupo. Que siempre estemos en grupo y que si alguien no lo puede hacer, lo ayudemos y lo resolvamos todos juntos. Si hay algo que no lo puede resolver uno solo, lo resolvamos. Claro, me encanta. Perfecto. Un concepto hermoso. Trabajo en equipo y todos juntos con mucho cariño. Tal cual. Perfecto. Tal cual. Bueno, y mandamos, Ali y Fran, ¿quieren mandarle saludos a sus compañeritos? Les amo mucho, chao. Les amo mucho, chao. ¿Vos, Fran, querés mandar saludo? ¿A quién mandamos saludo? ¿A quién mandamos saludo? A nadie. Bueno, a todos, a través de ella. ¿Querés agradecerle a alguien? Bueno, sí, a ver. Y voy a agradecer a la última persona que me encontré en el camino, que ella me hizo animarme un poco más, que fue mi prima Luisina, de Chañar. Porque vos no te animabas a hablar. Y no, pero ella me dijo que como es la primera vez, nos va a dar un poquito de vergüenza. Claro, pero para que lo hagas. No, no va a pasar nada porque ya sé que me va a dar, que va a ser lindo. Así que mi prima, le agradezco a mi prima que vive cerca del club. Bueno, le agradezco mucho, trabaja acá en el piso debajo. Me la encontré y se fue a ver el canal 15. Bueno, listo. Gracias a toda Lucina y a través de los chicos le mandamos saludos a todas las seños y a todos los chicos del jardín. A la seño Mariana, las familias, a la Emilia, a la y nos despedimos. Y bueno, acá, listo. Ahí está. Bueno, porque yo tenía ganas de seguir, pero ya estuvimos mucho. Exacto, ya es hora de irnos. ¿Listo? La vamos a invitarla un día si te falta material. Ella te lo completa. Por supuesto. Sería una gran notera. Exacto. Le mando saludos a todos los que nos están viendo, a los que ya pusieron el canal 15. Bueno, les mando un saludo a todos los que ven este canal o lo van a ver. Bueno, les mando un saludo a todos los de Chañar. Y bueno. Bueno, tiramos un beso a cámara y terminamos. Sí. Ahí está, tiramos un beso. Chau.